Bueno, me comentabas que estabas cargada con todo el rapecio de jugar al tenis. Sí. Vale, cuéntame un poquito más. ¿Es por esta zona de aquí? Sí, la verdad me dio como un tirón y entonces me va desde el cuello toda esta zona de aquí y yo creo que me llega hasta aquí abajo. Vale, hasta la puntita de la escápula. Sí, por debajo. Perfecto. Mira, vamos a dejar primero los brazos hacia atrás. ¿Estás cómoda? Sí. Esta zona de aquí, ¿verdad? Sí. Y ahí. El cuello, hasta la base del occipital, ¿o te subía un poco más? No, hasta cabeza no llegaba, era cuello. Vale. Vamos a empezar calentando la zona. Vale, para luego poder trabajar la musculatura. Quita la presión. Bien.
¿Y está contracturado o es solo un tirón? A ver, esta parte de aquí no la llevas muy contracturada. ¿Hace cuánto que te pasó esto? Pues hace 5 días, una cosa así. La verdad que ahora no lo llevo con tanto dolor, ¿eh? Antes me dolía bastante más. Estiraremos luego un poquito, pero no lo llevas, por lo menos toda la zona de del borde de la escápula, no lo llevas con fractura. Sí que se ve nota ligera tensión, pero no con fractura. Mejor. ¿Has hecho algo estos días? ¿Te has dado algún producto? He hecho estiramientos. Quería venir, pero no tenía tiempo. Vamos a estirar un poquito la escápula, coge aire y suelta. Soltamos. Muy bien.
Aguantas bien. No. Coge ahí. Pero me molesta la zona del codo, eso. Es más carbón este lado que el otro. Sí.
Sí. Siento los músculos como suaves. Como lentitos ya. En su sitio. Eso. Vamos a dar la vuelta para estirar un poquito el cuello. ¿Cómo estás? Muy bien. Lo único que tengo un pendiente nuevo, que lo tengas en cuenta porque duele un poquito. Vale. Cualquier cosa me dices tranquilamente, ¿vale? Vale. ¿Sueles estirar pectoral? No. Esta vendría bien también, ¿eh? Toma nota.
pasada. Se estira todo. Te lleva hasta mitad de espalda. Sí. Más, sobre todo la parte de arriba. Uh-huh. De la espalda. Cogemos aire. Suelta. Otra vez. Una vez más. Sigue respirando. Pues muy bien. ¿Te queda alguna tensión? Mueve un poquito la cabeza. No, como que lo noto mucho más suelto, ¿no? ¿Te quedas un poquito así relajada?